a nuestras abuelitas. Arriba de los señores, Carlos y José, con la presencia. Gracias, carnal. Ulises Azúrez, por tu presencia. Vamos.
Por ahí andan apoyando, bueno, apoyen a este barrio que, bueno, que aventó la casa por la ventana con este grupazo, máxima potencia, qué bonito, bueno, tocan buenos temitas. Y bueno, si alguien quiere escuchar un tema en especial, por ahí vénganse para acá, no más díganle si la traen en el repertorio, claro, pues ahí se la estarán tocando. Muchachos, ahí en el cajón, a ver cómo andamos, hay mucha gente por ahí. Thank you.
pesos, un agua, 15 pesos, por ahí. Si usted quiere un cigarrito, bueno, le cuesta la cantidad de 10 pesitos. Bueno, bueno, vamos, nos vamos adelante por ahí. Sandro Salazar Pérez, 100.
Andrés Cortés Salgado, 100. Silverio Sánchez Barrera, 50. Bonfilio Moreno Ortiz, 50. Juan Ramírez Pérez, 50. Marcial Ruiz, 150. Lázaro Gallinas, 100. Carmelo Ortiz Ortega, 50. Mauricio Ruiz Cortés, 100. Fortino Martínez Juárez, 100. Agustín Cortés, 300. Pedro Valverde, 100. Maxi Castillo, 250. Uriel Bernal García, 500. Asesinato que el día de hoy nos brindó el barrio de Santa Cruz, familia Alcaide Juárez, Francisco Alcaide y Mariela Juárez. También les damos las más sinceras gracias a los hermanos Ortega Ruiz por apoyarnos con la banda de este día. También le damos las más sinceras gracias al grupo Estilo Privado de Gabriel García, al grupo Máxima Potencia de Gabriel Melchor. También les damos las más sinceras gracias al señor Tomás Alcaide por apoyarnos con 250 sillas para el día de hoy. Al grupo Máxima Potencia, en el acordeón Ronaldo Salas, bajo eléctrico Mauricio Salas, batería Jesús Ruiz, el requinto Aldo Salas, y en la tuba Ulises Sanzúrez. Y de Tulcingo, Josué Cruz. Les damos las más sinceras gracias a todo este grupo Máxima Potencia por apoyarnos el día de hoy. También damos las más sinceras gracias a la purificadora Las Nieves del señor Luis Cardoso Ortiz y familia. También al señor Rosalino Mesa Nava por apoyarnos con 150 sillas. Al señor Guadalupe Moral con 500 pesos. Seguimos con la lista. Alejandro Morán Ortiz, 200. Marcos Ramírez Moreno, 50. Familia Guevara Torres, 100. Mauricio Moreno Morán, 200. Heraclio Moreno Morán, 150. Flora Moreno Morán, 150. Antonia Morán Flores, 150. Familia Pulido Alcaide, 100 pesos. Antonia Ruiz Cabañas, 50. Jenny Ruiz Castillo, 200. Mariana. Marina Ruiz Cabañas, 50. Luis Huerta Ventura, 100. Ignacio Ruiz Ramos, 200. Romualdo Ruiz Rojas, 100. Bonifacio Ruiz Huerta, 30. Familia Ruiz Torres, 100. Remedios Araceli Ruiz Díaz, 50. Donaciano Ruiz Rojas, 100. Sergio Ruiz Díaz, 50. Catalina Ruiz Domínguez, 50. Tildardo Cruz Ruiz, 50. Familia Olivera de la Rosa, 200. Bartolo Ruiz Domínguez, 50. Una persona que no quiso darnos su nombre, pero nos apoyó
con 200 pesos. Silverio de la Rosa Flores, 100. Esto da un total de 10,440. También le damos las más sinceras gracias de todo corazón . Les pido que le brinden un aplauso a todo el barrio de Santa Cruz por apoyarnos en este día. La diana para ellos. También les damos las más sinceras gracias al señor Víctor Vergara por prestarnos sus toros para el día de hoy. Su esposa, también mil gracias de todo corazón. Y que la Santa Cruz nos siga bendiciendo más. Una diana para ellos. También le damos las gracias al señor Isaías Ortiz de la Rosa, Rigoberto Hernández Rodríguez y Juventino Ventura por apoyarnos con el ponchi para el día de hoy. Les pido un fuerte aplauso para ellos. Moreno Morán por apoyarnos con 6 litros de ponche para el día de hoy. Un fuerte aplauso para ellos. Una diana también para los hermanos Ortega Ruiz que nos apoyaron para el día de hoy con la banda. Quiero que se den un fuerte aplauso a ustedes mismos, porque sin ustedes no se hubiera organizado este mariquero. Gracias. Nuestro claro que sí, hay que echarle un aplauso a la mesa directiva, al presidente. Bueno, que anda viendo las cuentas, y esas las cosas deben de ser claras, señores. Así es como se hacen las cosas. Y estas condiciones, cosas que no se van a hacer, no las dejaremos caer.
que nada, a todos. Que aquí está, estamos en la mesa directiva de nuestro barrio. Como desde un principio vinimos a invitarlos para que nos apoyaran con pues, la bebida del ponche, que es una tradición bonita de nuestro pueblo. Y pues de antemano, ahora sí que aquí está la señora Leticia Cardoso junto con su esposo Armando Santiago Hernández. Aquí está José Reynoso Robles y su esposa Edwina de la Rosa, Bernardino Cortés. Ahora sí que gracias de antemano con toda tu familia que nos están apoyando. A Luis, ahora sí que Daniel, muchísimas gracias. Ahora sí que por todo, con todo lo que nos están apoyando. Y principalmente usted, doña Ángela, gracias por este espacio que les dio aquí a estos jóvenes. Con entusiasmo prepararon el ponche, ¿verdad? Y pues no me resta decirles más que gracias y que nuestro barrio engrandezca sus fiestas. Y también gracias a los compañeros que ya nos acercaron ahorita. Pero pues de antemano, que San Felipe le derrame sus bendiciones en toda su familia. Ahora sí que gracias, Leti. Ahora sí que de nuestra parte, mandar un saludo hasta Nueva York. Ahora sí que a tu esposo quiere las cámaras, aquí están las cámaras. No sé, ¿quieres mandarle un saludo? No, pues más que nada, pues gracias a él, pues aunque. También ya cumplió. Ajá, pues sí, también. Para bueno, que si ya lo vayan conociendo, el día que llegue a venir, pues no van a decir, ese es desconocido. Pues está bien, gracias a todos. De verdad, y un aplauso, pues. ¡Vamos! Pues igual, ¿no? Gracias por la invitación. Aquí estamos cumpliendo. No sé si lo probaron, si les gustó. Eso, lo hicimos bien. Disculpen. Y pues ahí estamos para apoyarlos, ¿no? Lo que sea para allá, para el barrio, para San Felipe, pues ahí estamos. Cualquier cosa para apoyar. Pues gracias y pasamos otra cosa. Thank you.
Thank you.
directiva de aquí del barrio de San Felipe, aquí están mis compañeros, y pues les agradecemos a todos y a todas, más que nada pues las cocineras también. Ahora sí que nosotros debimos saber primero tú, y pues nos aceptaste, no a la primera, pero pues listas al 100%. Ves que te dije que vamos a buscar otras y los conseguimos. Ahora sí que gracias a ti, Martín, que junto con tu familia, tu esposa, tus hijas están aquí apoyando, aquí tu hermana. Mayanato, muchas gracias. Ahora sí que, y también la cooperación de mis hermanas, Flora, Rogel Ventura, Catalina y Marcelina. Ahora sí que ellas también pusieron su granito de arena en este asistimiento, y pues en representación pues aquí está mi madrecita, mis hermanas, mi esposa, y pues todas les agradecemos. A la esposa de aquí de mi compañero Miguel Castelán, Petra, señora Petra. Aquí también estuvo la esposa de mi compañero Alejandro Cintillo, la señora Nicolasa. Y de verdad, pues nos sentimos muy agradecidos de que pues nos hayan aceptado dar el asistimiento. Ahora sí que muchísimas gracias, y que pues todo lo que hacemos a veces es un gusto, pero también es para recaudar un poco de fondos para nuestra capilla del barrio de San Felipe. Y esa fue nuestra iniciativa, de que vamos a trabajar. Aquí está mi equipo de trabajo. Yo siempre he dicho eso, o sea, yo me pongo en un comité, o incluso pues en mi trabajo, siempre he dicho, somos un equipo. No, aquí no es nadie más ni menos, simplemente todos parejos. Y nuestras más sinceras gracias a todas, a todos. Ahora sí que mis hermanos que están en la ciudad de Nueva York, lo vuelvo a repetir, Flora, Cata y Marcelina, en representación aquí está mi madrecita. Y pues muchísimas gracias a todos. Ahora sí que los que te acompañaron, yo creo que desde que hasta, como dice el dicho, hasta parir al molino, todos, mil gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí que, y pues aquí mis compañeros también quieren agregar algo. No, pues yo también les quiero dar las gracias porque confiaron en nosotros. También gracias a todos que nos acompañaron, nos ayudaron. Y también gracias a mis hijos. Porque si no, pues uno yo creo que aquí no estuviera difícil. Gracias a los dos, a mis hijos que están en los Estados Unidos. Y aquí pues a todos, muchas gracias. Y gracias pues por confiar en nosotros. Y también pues yo, como he platicado, yo de todo corazón les dije que lo vamos a aceptar, pero porque me dijeron que iba a ser para la capilla. Porque si fuera por otro motivo, no creo. No, pero no. Aquí estamos en nuestro equipo de trabajo, mira, no, estamos pues sí, trabajando, le digo muchos al 100%, y si no al 99.9, estamos ahí. Y gracias a todas. Ustedes también, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y una Diana. Ponchi, porque ya nos emborracharon. Sí, pero con... ¡A la bimbomba! ¡San Felipe! ¡San Felipe!
Un brindis para San Felipe, que nos siga bendiciendo todos. A todas las cocineras que lo apoyaron aquí en Martín y a los que apoyaron económicamente, muchísimas gracias. Que San Felipe les mande bendiciones. Y les multiplique lo que están gastando, están poniendo aquí. Y también para el comité. Que aunque no, pues no todos quisieran. Dale, salud. 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 Fondo. Mami, no me dieron. Dale, pues gracias, José. Amacastitlán, propietario del señor Eutimio Cortés. ¡Bríndele el aplauso! El pase ganadero, hay que darle prisa, muchachos. Ahí está el ganadero. Queremos presentar a otro de los hombres que está apoyando, que está poniendo su granito de arena. Rancho Santa Cruz, el señor Víctor Vergara. ¡Bríndele el aplauso! ¿Dónde está el ganadero de Rancho Santa Cruz en representación? El amigo Johnny, ¡bríndele el aplauso! Ahora sí nos vamos con la lista de todos los jinetes. En la primera se llama El Lucerito y lo enfrenta Zorrito de Jicotá. ¡Bríndale el aplauso! En la segunda se llama El Tilín y lo enfrenta Chumper de Jicotá. Y en sus lomos se llama Lenguas de Jicotlán. ¡Bríndele el aplauso! El número 4 se llama El Muñeco y lo enfrenta El Chico de Jicotlán. ¡Bríndele el aplauso! Que se escuche, gente bonita. Ya que estamos cerrando con broche de oro. En la 5 se llama El Chiquito. Y lo enfrenta uno de los jinetes, que ha recorrido la República Mexicana, Gustavo de Jicotlán. ¡Bríndele el aplauso! En la número 6 se llama Camaleón y lo monta Gustavo Junior de Jicotlán. ¡Bríndele el aplauso! En la número 7 se llama El Indio y por ello a doble compromiso se rinde de Jicotlán. En la número 8 se llama El Yote y lo enfrenta El Colas, Colas de Jicotlán. ¡Bríndele el aplauso! En la 9 se llama El Choco y lo monta El Cuelma Junior. ¡Venga el aplauso! Ahora sí, ¿ves a todos, verdad? Ahora pues, creyentes o no creyentes, vamos a descubrirse la cabeza porque vamos a llevar a cabo lo que es la oración del jinete.
comenzamos. Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales, solamente nos das valor y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de nuestros jaripeos, donde arriesgamos la vida. Señor, tú que fuiste jinete en el apocalipsis en esta vida, vida que tú quieres que vivamos, con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a tus hijos. Queremos pedirte humildemente que llevamos el último inevitable jaripeo, cuando las piernas con todo y espuelas se afronten, cuando nuestros brazos no soporten el chicoteo del último reparo, y tú, Señor, nos llames allá contigo donde las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, nos sigas. Dale vuelta, fe de tapas, venga mis cabezales valientes, tu mota, la de la buena, y el nombre sea de Dios y la Virgen de Guadalupe, que todos los jinetes salgan limpios y amparados por tu santa protección. Amén, amén, amén. Venga la Diana, venga el toro, iniciamos el jaripeo ranchero. We'll be right back.
Nicolás, rapidito por aquí, vamos a unos niños por acá está. A ver quién es el ganador. Vamos a empezar a la de 10, el premio ganador a la de 10 nada más. A ver cómo está por aquí. Rapidito se vaya a la lista ahorita para que nos dé tiempo, que mañana es sábado, los niños no van a descartar. 6 queda descartado, el número 306. El segundo número es el 265. También queda descartado. Dale vuelta. El número 3 es el número 127, también queda descartado el número 127. El cuarto número es el 68, también queda descartado el cuarto número. El quinto, el número 82, también queda descartado el número 82. El sexto número es el 88. Sexto número descartado, el 88. El séptimo número es el 267. Séptimo número 267, descartado. El octavo número es el número 102. También queda descartado, 102. Ahorita aquí los últimos dos números para que se revuelvan bien. Agarro de abajo. De abajo, hasta abajo. El noveno, el noveno número es el 209, y el ganador, el de Armandito ahorita va a salir ese, a ver, el número ganador es el, aquí trae la lista de los amigos, para buscarlo en la lista, a ver, es el número 125, tiene un chivo. Ahorita lo buscamos aquí, el número 125, y que pase al centro del ruedo para que le traigan el chivo. Felipe Ramírez García. Dicen que anda bien borracho, Nigno. 125. 125, sí. Bueno, tantito ahorita ahí en el cajón, si no está, vamos a hacer un pliegue, escucha, no lo vayas a vender. Mejor que le entreguen la mesa directiva, porque si no la cucha la va a vender. Bye.
muchachos, han pedido mi jinete.
fulano no me pueda ver. Hoy voy a hacer un agradecimiento para los caporales, para Flori Cortés, Jair Osorno, de Vitito Barrera, Juan Fuentes, Benito Nicolás Morales. Ahora pues un agradecimiento por parte de los clubes de la mesa. Por eso, amigos, que presentamos todos, el señor Eliseo Sosa, Amato Sosa, Víctor Vergara, Cultivo Cortés Gálvez y Ezequiel Ruiz Martínez. Ellos son los que están prestando sus toros. Ahora pues también un agradecimiento a los bomberos y a todos los que están ayudando al comité. Con los que donaron el ponche. Ahora pues para Armando Santiago, esposa, para José Reynoso y esposa, para Bernardo Cortés y Luis Bello y familia. Ellos son los que donaron el ponchi. A los amigos del asistimiento, para Martín López y esposa, para Flora Rogel Ventura, Catalina Rogel Ventura y Marcelina Rogel Ventura. Ellas son las personas que apoyaron con el asistimiento. También agradecemos al señor Alfredo Ruiz y su familia y a nuestro ingeniero de audio, por supuesto, que está prestando su audio en este día, apoyando la mesa directiva del barrio de San Felipe. Y también agradeciendo a sus servidores del grupo Corte Fino. Ahora pues, y al señor Pablo Huerta Ballinas. Y también poniendo su granito de arena, se hizo posible todo esto. Ahora seguimos con la lista de los que cooperaron del barrio de San Felipe. Rigoberto Reynoso Cortés, 300 pesos. Alfredo Ortiz, 100 pesos. Gonzalo Méndez, 200 pesos. Rosalino Ventura Alcalde, 1500 pesos. Juan Ventura, 500 pesos. Adelina Hernández, 50 pesos. Abad Morán Martínez, 50 pesos. Julia Pizar, 20 pesos. Cupertino Reynoso, 40 pesos. Consultorio Dental San Felipe, 20 pesos. Zenén Martínez, 50 pesos. Petronilo Mesa, 40 pesos. Maribel Martínez, 20 pesos. Esperanza Martínez, 100 pesos. Amado Ruiz, 100 pesos. Remedios Huerta, 200 pesos. Juan Flores, 20 pesos. Juan Fuentes, 50 pesos. Juan García, 500 pesos. Soy La Fuentes, 300 pesos. Clara Reyes Navarrete, 50 pesos. Marcial Cortés, 100 pesos. José Méndez Reynoso, 100 pesos. Antonio Castillo, 100 pesos. Francisco Méndez, 200 pesos. Francisco Artemio Méndez, 100 pesos. Armando Rosete, 30 pesos. Vidal Morán, 50 pesos. Familia Morán Martínez, 200 pesos. Gloria de la Rosa González, 100 pesos. Gerardo Ramírez Rodríguez, 100 pesos. El señor Pinocho, 200 pesos. Jesús Flores Mesa, 70 pesos. Marcelina Franco, 50 pesos. Juan Carlos Ventura, 70 pesos. Florencio Reynoso, 50 pesos. Sabina García, 100 pesos. Francisco Martínez Alcaide, 50 pesos. Fausto Martínez Jiménez, 100 pesos. Martín Ortiz de la Rosa, 250 pesos. Alberto Ruiz Castillo, 100 pesos. Sergio Ventura Méndez, 70 pesos. Ángel Villares y familia, 1000 pesos. Rogelio Rogel Ruiz, 3000 pesos. Gerardo Cortés García, 100 pesos. Marcos Arnulfo Cortés, 100 pesos. Sebastián Villares Alas, 100 pesos.
Magdalena Rogel Ventura, 50 pesos. Fidelina Ventura Reynoso, 200 pesos. Esteban Díaz Rogel, 200 pesos. Gustavo Díaz Rogel, 20 pesos. Enrique Morán Flores, 500 pesos. Reinaldo Salas, 200 pesos. Frutería San Martín, 50 pesos. Juan Tomás Hernández Escamilla, 200 pesos. Urbano Alquicer Flores, 200 pesos. Gerardo Díaz, 300 pesos. Emperatriz Morán Jiménez, 100 pesos. Marcelino Pizá, 50 pesos. Luisa Miramón, 100 pesos. Emma Reynoso, 50 pesos. Ahora pues, después de la jugada, seguimos con la lista, porque faltan un chingo. Y si no, se va a acabar mi garganta. Va la sexta. La número 6 o la número 5, ¿cuál es? 6. No lo veo tu dedo, está mucho. ¡Sale! ¡Sale! Juan Reynoso, 50. Hilario Gil Méndez, 20 pesos. Adrián Mesa Nava, 50 pesos. Armando Mesa, 150 pesos. Diego González Ruiz, 100 pesos. Salvador Mesa Reynoso, 50 pesos. Asunción García Ruiz, 50 pesos. Lorenzo Fuentes Rojas, 200 pesos. Magnolia Huerta Ballina, 100 pesos. Juventino Ventura Reynoso, 50 pesos. Familia Aguilar Ventura, 50 pesos. Lázaro Juárez Ramírez, 30 pesos. Urbano Zavala Ramos, 200 pesos. Emanuel Alcaide Salgado, 100 pesos. Norberto Mesa, 100 pesos. Tomás Reynoso, 200 pesos. Joaquín Reynoso, 200 pesos. Adelina Hernández, 100 pesos. Luz Ruiz, 200 pesos. Emilio Ruiz Méndez, 500 pesos. José de Jesús Flores, 50 pesos. Para todos los que apoyaron con las sillas, el señor Rosalino Mesa Nava y familia, Purificadora Las Nieves, está apoyando con 6 cajas de agua. Paletería Juancho, con 2 cajas de agua. Florencio Reynoso, una botella de vodka y un paquete de vasos para que se hiciera la venta. Sabina García, una botella. Antonia Ruiz Martínez, un whisky. Salustia Morán, una botella. Abra López, una botella de Ramón, una botella de Molino y un refresco de la botella de Ramón. Para el señor Adonis Cortázar, también está apoyando con las sillas, y Gerardo Díaz con una botella. Uriel Bernal, 500 pesos, y una persona anónima está dando 200 pesos. La cantidad que se buscó por parte del barrio de San Felipe
es la cantidad de 16,840 pesos. ¡Brinden el aplauso a toda esta gente bonita que se queda! ¡Se lleve a cabo! El ayuntamiento que está apoyando con la cantidad de 2,500 pesos más 5 charolas de cerveza. Un agradecimiento para todas estas personas por parte de la mesa directiva, ya que todo lo recaudado será para sus familias. Mil gracias y síganse divirtiendo con este bonito caripeo. $30, una cantidad de $1,160.
Bueno, buenas noches. Bueno, somos los organizadores de estos eventos. Y bueno, vamos a dar una lista también de mi amigo Alberto Sosa. Y bueno, también por ahí nos van a este dinero. El Ricardo Santiago, $50. Este muchacho es de Cruz Alta, es de la montaña. Él está trabajando por aquí. Aquí en el pueblo, él es de Cruz Alta, de la montaña. Bueno, también hizo para su granito de arena. El año moral, $20. Mario Saldaña, $60. Ismael Juárez de la Rosa, $30. Alejandro Ramírez Salas, $60. Alberto Sosa Hernández, $50. Da una cantidad de 780 dólares. Ya nada más el tío que fueron $10, fueron la cantidad de $270 que dio en peso mexicano, $5,121. A ver, echen una peso. Son 5,121 pesos mexicanos. A ver, échame la cuenta para ver que más 22,202. Da una cantidad de 27,323 pesos mexicanos, más el señor José Luis Vázquez, que sería Vázquez, mandó 2,000 pesos. Súmenme 2,000 pesos. No, son 2,000 pesos. Bueno. 2,000 pesos da la cantidad de 29,323 pesos, más Yanni Vázquez Juárez, 2,000 pesos. Ya eso fue en peso mexicano. Da una cantidad de 31,323 pesos. Señores, a todos yo quiero aclarar, esto es de lo que se recaudó de parte de los paisanos que vienen a Estados Unidos. Por ahí me comentaron, digo, esto no se debe de mover así, que el día de cuando le correspondió a San Miguel, mi hermano Oscar Melchor, él donó la cantidad de 5,000 pesos, pero eso fue para el barrio de San Miguel. Él fue específicamente, él me dijo, esto es para el barrio de San Miguel. Entonces, no tiene que ver ese dinero con este dinero que están enviando. Él por ahí también aportó $100, mi hermano el otro, $100. Lo que yo quiero es que todas estas cosas, no vamos a mezclar todas estas cosas y que no se levanten malas interpretaciones, ya que nosotros organizamos este evento de corazón para el pueblo, para el pueblo. Nosotros no deseamos otra cosa más que, señores, la satisfacción de cuidar, de velar por nuestras tradiciones. Entonces, eso es lo que nos llevamos. Ahora, de este dinero se va a pagar lo que es la lona, que son 16,000 pesos, ¿verdad? 16,000 pesos. A ver, ahí, 16,000 pesos de los 30 y... ¿Cuánto es 31? 31,323 menos 16,000 pesos. Queda una cantidad de 15,323 pesos. Ahora, este dinero no es del pueblo, no es del pueblo de los que vivimos aquí, este dinero de los que practican Estados Unidos, los paisanos. Ahora, también vamos a hablar con ellos de qué forma, a dónde vamos a ocupar este dinero. Todavía nos falta solventar los gastos de algunas gasolinas, de algunos carros, la banda, que por ahí vamos a identificar a la banda de lo que ya se dio, la verdad. Yo sí quisiera yo que le regalen un aplauso a la banda Vientos del Sur, porque en realidad se la rajó en los 4 días. ¡Ay, échenle el aplauso a la banda Vientos del Sur!
Peña, señores, este evento no se lleva a cabo. Señores, también quiero agradecer a todos ustedes y a toda la gente de nuestro pueblo de Zahuacán. Pasamos, cada comité pasó en su barrio y la verdad nos recibieron con los brazos abiertos, nos apoyaron. Esto es del pueblo para el pueblo. Ahora, los paisanos que radican en Estados Unidos, yo sí quiero que les brinden un fuerte aplauso a todos los paisanos que radican en Estados Unidos. Todos los queremos. Ahí está su pueblo, está saludando, nos está aplaudiendo. Y muchísimas gracias a todos los presentes. Bueno, ojalá que haya quedado claro, vamos a hablar con los que organizaron allá para esta colecta, en qué se va, en cómo vamos a administrar el dinero. Entonces, ahorita queda la cantidad, si alguien lo quiere apuntar, queda la cantidad de 15.323 pesos, es lo que queda entre nosotros como organizadores, señores. No queremos más los entendidos. Hay que ver las cosas, no todos somos iguales, entonces vamos a aclarar todo esto. Quedan 15.323 pesos, si lo quieren anotar. Y nosotros, como organizadores, no nos queda más que decirles muchísimas gracias y vamos a cuidar de nuestras tradiciones. A la gente que vino de fuera, bienvenida y muchas gracias por venir a aportar también su granito de arena. ¡Y que viva Caslahuacán! ¡Viva! ¡Que viva Caslahuacán! ¡Nos escucha! ¡Y écheme la Diana! Tres.
5. Una botella. 6. 7. 8. 9. Y el ganador. El ganador es el número 8. Edwin Vázquez. Edwin Vázquez ya tiene su botella. Saca, saca, saca. Marque el compañero Vanice. Saquen los pasos de Venus.
torreleamos, compadre. A mi torreleo. Le vamos a bailar pegado al ritmo de la tambora. Yeah.
Thank you.
Ahora pues, últimas temitas, dos temitas y nos pasamos a retirar. Thank you.
fotos y autógrafos atrás del escenario. Como un pequeño homenaje a esos hombres que se rifan la vida en los ruedos, por darnos unos minutos de diversión y en busca del pan de cada día. A donde quiera que se encuentren, esto es para ustedes, mis valientes jinetes. Invitamos a que convivas con nosotros de este sano espectáculo. Nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales. Tampoco te pedimos que nos toque un toro que no sea posible de montar. Lo que sí te pedimos es que cuando nos llames allá, donde las praderas son verdes y el agua es transparente como el cristal, y todas las tardes sean de triunfo y gloria para nosotros, y cuando llegue el último e inevitable jaripeo, nos llames allá contigo y nos digas: pasa, hijo, tu boleto de entrada ya lo pagué. Amén. Para ustedes, mis valientes jinetes, desde el estado de Morelos, es la banda Tornado. Ya mi cuerpo está muy maltratado, cicatrices que el tiempo me dio, las espuelas de plata he ganado y la muerte burlé en el cajón. Soy feliz con la palomilla, viajando y sufriendo pa' vivir. Dios bendiga a los jinetes, los que han muerto y los que han de morir. La monta pidiéndole al cielo nos dé un pedacito para descansar.